Hola, Adri. Soy tu creación. Y hoy me toca hablarte desde un lugar que nunca hubiera querido. Pasamos tantas cosas juntos, tantas horas en vivo. Me pusiste en manos de muchos que me mimaron. Y de otros que me hicieron transpirar. Y de cientos y cientos de grupos que pisaron mi escenario para brindarle a la gente música y alegría. Hoy te despido con todo mi amor y mi dolor. Pero prometiéndote, por más difícil que sea, que seguiré poniéndole el corazón a esta, nuestra pasión. Una pasión que ya lleva 21 años de estar al aire ininterrumpidamente, con vos a la cabeza. Te voy a extrañar. Te vamos a extrañar. Hombre de buena gracia y para siempre. Te abrazo. Un abrazo. Vuela alto, amigo. Siempre seré tu legado. Gracias por todos estos años. Que vueles alto. Que vueles liviano. Hasta siempre, Adri. Yo. Pasión de sábado. ¿Cómo arrancamos, no? Hoy es muy difícil este programa, creo que es uno de los más difíciles que nos ha tocado arrancar. No tengo muchas palabras para decir, sí que Adrián, te vamos a extrañar un montón, me cuesta mucho, pero voy a hacer fuerza por todos los que estamos acá porque nos afecta absolutamente a todos los que estamos en el programa. Y la verdad es que no hay palabras, solo decirle gracias, gracias por la oportunidad. En estos últimos días lo que más escuché es que le diste mucha oportunidad a un montón de gente que está muy agradecida con vos, que te quiere, que también te va a extrañar un montón y que se hace difícil, ¿no? Se hace difícil porque pasión sos vos. Está tu hermano, por supuesto, tu sobrino, tu familia, está Marcela y toda la familia y todos los que te queremos un montón, pero la verdad es que se hace muy difícil, Ale. Pero a partir de que Adrián partió físicamente, vos me lo estuviste recordando, que hubiera querido, Adrián, que estemos acá transmitiendo alegría. Nos toca ser ese faro. A veces hay momentos de tormenta, Marce, y tenemos que seguir llevando esa luz, alegría, sacar una sonrisa al otro que nos está mirando. Sí, la propuesta que tenemos es de mucha alegría. Lo que nosotros interiormente tenemos es dolor, porque lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar a él, al que nos acompañaba en esos break, esas charlas, vanas charlas, ¿no? De alegría, Adriana, que era nos cuando, reíamos. Sí, arrancaba los el programa chistes. Y se venía con nosotros al costado para charlar durante toda la tarde con nosotros, contarnos su semana, contarnos lo que iba a hacer el sábado a la tarde, la noche, cómo estaba, qué había hecho con Marcela, dónde habían ido, qué habían comido, nos contaba absolutamente todo, nos compartía su vida. Él nos compartía los sábados toda su vida. Nos tiraba la oreja. A Pablo sí. Especialmente, cuando veía que le ponía mucho aceite. Mirá lo que está haciendo, decía este, en vez de cuidarse un poquito más. Y sí, lo vamos a extrañar, pero nos dejó esa semilla, esas cosas buenas para poder transmitir al otro, ¿no? Muchos momentos de gratitud, charlas filosóficas. Che, loco, escúchame. Estás para tener una sonrisa ahora. No miremos eso negativo. Todavía recuerdo la última charla que tuvimos en la oficina, que le pedí a Adri, necesito hablar 2 minutos con vos.
y la verdad que más allá de todo eso fue gratitud y gracias, gracias por el lugar que hoy me toca. Hoy también me toca de despedir, ¿no? A este ser maravilloso, nos toca. Estamos todos poniendo lo mejor de nosotros, la fuerza que no tenemos, porque sabemos que pasión justamente lo que les regala todos los fines de semana es alegría, es música, es siempre bien para arriba, y sabemos que él, desde donde quiera que esté, quiere que el programa siga con esa alegría que lo caracteriza, con esto que es Pasión de Sábado, que ustedes, la verdad, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias a toda la gente que está del otro lado, por todo el cariño, por haberse acercado desde el lugar que ustedes pudieron. Gracias, gracias porque nos hicieron un mimo esta semana, estos 15 días. La verdad que no es sencillo, no es sencillo. Nos sentimos acompañados. Pablo, te seguimos abrazando fuerte, hermano. Gracias. Nada, todos saben del otro lado, esto es una empresa familiar en el cual, nada, no somos por ahí todos familia de sangre, pero somos una familia de muchos años, entre todos. Entonces veo la cara de todos y veo que están todos obviamente tocados, todos dolidos. Pero él hubiese querido esto, él hubiese querido que estemos acá haciendo el programa y brindándole alegría a la gente, que es la esencia de Pasión de Sábado, ¿no? Darle esa alegría a la gente a través de la música, a través de los artistas. Quiero agradecerle a Walter, que no tenía por qué estar acá y desarmó todo lo que él tenía para estar acá presente. Y extensivo a todas las bandas y a todos los artistas que se han comunicado con nosotros y nos han brindado el apoyo, a todos los representantes que nos han brindado el apoyo, a las autoridades del canal también que nos han brindado el apoyo y han estado presente. Infinidad de personas que están acompañándonos y están apoyándonos en este difícil momento que nos toca. ¿Y por qué no nos puede no tocar o tocar, no? O sea, es la vida, es la vida. Para mí es muy difícil. Tremendo. Yo pateé con él desde chico. Y me cuesta horrores no tenerlo al lado. Pero voy a honrar la voluntad de él y voy a honrar el buen honor del apellido Serantoni en alto. Lo único que le pido es que me dé fuerza de donde esté, nada más, para poder seguir adelante. ¿Sí? Tengo a mi hijo, tengo un montón de gente que trabaja conmigo, ¿sí? Mi cuñada, mi cuñado, que están acá presentes. Están todos rotos, pero vamos a seguir adelante. Y vamos a seguir llevando en alto lo que es Pasión de Sábado, lo que es la familia Serantoni, de la mejor manera posible. Nada, gracias, gracias eterna al público que está del otro lado acompañándonos hace 30 y pico de años incondicionalmente. Y Pasión de Sábado es eso, Pasión de Sábado es los artistas y el público. Y ustedes que son los animadores de la fiesta. Nada, eternamente gracias. Y después de este bloque, nada, es para brindar la alegría a la gente que tanto lo necesita. Gracias. Adri, como digo siempre, mirando al cielo, donde quiera que estés, que seas muy feliz. Gracias por tantos años de pasión, gracias por tantos años de alegría, por el vínculo hermoso que formamos. Y bueno, lo vamos a hacer en tu honor. A partir de ahora, como dijo Pablo, vamos a seguir con el programa como podemos. Pero bueno, tratando de hacerlo en su honor, ¿no? Como a él le hubiera gustado. Adri, estabas muy inquieto, ¿eh? Ibas de acá para allá, no parabas, no descansabas. Dios quiso ahora que descanses. Así que volá, volá, volá alto. Y como dijo recién tu hermano, ¿eh? Prometemos, asumimos esta responsabilidad de poner allá bien en alto y tu apellido, Adrián Serantoni.